Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Inazuma Eleven Go Galaxy Duallock, el episodio número 36. Y bueno, pues nada, como siempre digo, tanto al principio como al final de los episodios, tenéis abajo en la descripción el canal de Inazuma Eleven Competitivo, el de Alex Z. Plumber, para ver su punto de vista, que pues es un, al ser un Duallock, pues estaría bastante bien que vierais tanto el mío como el suyo. Y también tenéis las reglas, que podéis echaros un vistacillo por si queréis que me, yo que sé, que me he saltado alguna norma y he perdido alguna vida. Bueno, dicho esto, lo dejamos por aquí en el hospital, que tenía que ir a la habitación de Sol. Y pues vamos para allá. A ver qué quiere este ahora. Que es el siguiente partido contra el Universal. Menos mal, justo a tiempo. Vale, está demasiado alto para mi gusto, así que lo veo. Lo bajo un poquito. Sí, joder, como no te vea, macho, ya me cago en la puta, eh. ¿Tengo dicho que no te levantes de la cama? No puedes hacer grandes esfuerzos. Pues se la está sudando bastante, ¿eh? Al puto Sol. Ah, es que es aburridísimo estar tumbado en la cama todo el día. Sí, pero será mucho peor si acabas haciéndote daño. Lo siento, chicos, no tendría que estar levantando. Oh, ya sé que no te gusta, pero en la vida muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Sé bueno y no salgas de tu habitación. Ah. Bueno, vale. Venga, a la habitación, hijo de puta. Que el siguiente partido es contra el Universal y ya sabéis que Sol es el capitán del Universal. Uy, pero si yo había venido a ver a un amigo. Lo siento, Sol, tengo que irme. ¿Acaso Sol no es tu amigo, hijo de puta? Yo que quería seguir hablando con vosotros de fútbol. Tendríais que venir a visitarme otro día. No tengo muchos amigos por aquí y este sitio es un rollo. Claro que vendremos. Oye, tenemos que jugar juntos al fútbol en cuanto salgas del hospital. Te presentaré a mis amigos. Eso sería estupendo, Arion. Hasta pronto. Vale. Ha sido un placer conocerte, Sol. Ahí está. A la sal la mano. Y cada uno por su lado. La verdad es que va a estar guapo el partido contra el Universal, pero hay que ir con mucho cuidado. A lo mejor aquí está muy brillante, pero bueno. ¿Qué cojones? Oye, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes, puto payaso? Ay, lo siento. Solo estaba pensando que los dos tenéis mucho en común. ¿Y eso es para descojonarse de esa manera? No lo sé, yo no. Este chaval. A poneros a hablar de fútbol, se os ilumina la mirada. Repito, ¿y eso es para descojonarse de esa manera? Es que parece que te estás riendo en su puta cara, no sé. Es la impresión que me da. No me había dado cuenta. No te lo tomes como si fuera algo malo. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Vladimir. Pues mucho no estará haciendo, digo yo, estará sentado. Como siempre. Y ya está. ¿Qué? Puto JP. Me alegro de haber conocido a alguien como tú. Hala, me parece correcto. Venga. Ese mismo día, después de clase. Ay, comienzos lentos, como a mí me gustan. Bueno, ¿alguno sabe a qué hemos venido aquí? Yo no, Aitor, ¿ha sido idea tuya? Sí, claro, con lo que me gusta a mí pasar... joder, ¿qué me pasa? Que tengo aquí la puta musiquita del juego de los cojones y me está taladrando la puta cabeza. Sí, claro, con lo que me gusta a mí pasar el rato con los profesores. Pues claro que no ha sido idea mía. Se ilusión. Siento haberos hecho esperar, venid conmigo, por favor. Pues vamos para allá. ¿Qué cojones? Ah, si solo era la señorita Hill la que nos había llamado. Es que es eso, yo estaba pensando, ¿cómo que solo? Bueno, os he llamado porque tengo que pediros que me ayudéis. ¿Podríais ir al escondrijo de los hackers? Han estado trabajando con el entrenador Travis para desarrollar una super técnica defensiva que puede detener el tiro espectral. Ah, el tiro que nadie ha podido detener nunca. Con suerte quizá podamos usarla contra ellos en el próximo partido. A ver si es verdad, Bueno, entonces vamos al escondrijo de los hackers. Paso ligero. Hasta luego, señorita. ¿Veis? Estas son las cosas que dices tú, pues. ¿Cómo voy a perder en este episodio de la vida? Si es que nada más que tengo que hacer un poco el mongoler aquí y ya está. Bueno, ¿cómo cojones no veis al Wally? No sé. Bueno. ¿Y a dónde se va corriendo? Yo no entiendo nada. Pero bueno, ahí está. El caso es que estamos cerca de jugar el partido. Y voy a grabar hoy dos episodios seguidos, así que no sé. No sé por qué me da a mí que en el siguiente episodio vamos a jugar partidito rico contra el espejismo.
Sí, sé que me decía eso de que fuera por el otro lado, pero yo voy por aquí pues porque yo qué sé. Este sitio está más cerca y ya está. Más cerca para mí en ese momento. A lo mejor se tardaba más yendo por el otro lado. Pues puede ser, no te digo yo que no. Pero... ¿qué matará, no? El caso es llegar al sitio este de mierda. Y ver qué cojones están haciendo aquí. Esto parece un mensaje en clave. ¿Qué significará? A ver, ¿qué me voy a hacer aquí? Joder, que con esta musiquita también se va la música. ¡Qué perfecto! O sea, que guau. Wow. Ah, habéis llegado en el momento adecuado. Echad un vistazo. Cuidado con el señor 5. ¿El señor 5? ¿Quién será? Me pregunto si se refería al empresario Giant 5DEA. Es una figura muy influyente en el mundo de la política. Sí, mi padre lo ha mencionado alguna vez. 5DEA Corp es una de las empresas más poderosas de Japón. Y no olvidemos que Giant 5DEA es el fundador del sector quinto. ¿Qué? Yo creía que lo había fundado Alex Zabel. No es así, puede que Alex Zabel esté ahora al frente como gran emperador, pero fue 5DEA quien lo inició todo. Pues yo dudo que 5DEA tenga mucho control en la organización, seguramente solo les proporcione apoyo financiero. Cuidado con el señor 5, ¿eh? Vale, vale, dejémonos de parloteos, que habíamos venido a aprender una nueva supertécnica. Eso, ahí está. Ah, sí, por supuesto, hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a decidir, ahora sí, cuál es la más adecuada para vuestra situación. Gracias a la inmensa capacidad de cálculo de nuestro PC, hemos procesado todo tipo de simulaciones para dar con la única opción. Se trata de un muro, y no me refiero a una barrera con las que se colocan al sacar la falta, sino a una señal muralla. ¿Se habéis escuchado algo por ahí? ¿Hace mi puto perro ladrando? No sé. No creo que se haya escuchado, pero bueno. Esta super técnica va más allá del muro original, y el cuaderno necesario está en... Me cago en la puta, a ver, voy a hacer un corte porque... se está poniendo a ladrar y como que no es planta poco. Vale, pues ya está, es que se ha puesto aquí a ladrar y ahora está aquí en mi puerta mirándome, que tengo miedo. No le voy a enseñar tampoco, pero está ahí mirándome en la puerta fijamente. Calladito, ¿eh? Que me corta los vídeos, así no se puede trabajar, pero bueno. Y lo que era necesario está en el todo técnicas, al salir de la calle peatonal. Por cierto, no os preocupéis por el precio, que de eso ya nos hemos preocupado nosotros. Hablad con los dueños y os lo entregarán. Estaría bien. Ah, así que lo que necesitamos para contrarrestar el tiro espectral es una nueva supertécnica. Que vaya con ellos o no, no cambiaría nada. Pero si llego allí antes... ¡qué hijo de puta! Ve a todo técnicas a por el cuaderno. Ya, pero yo tengo teletransportación. Tal vez llegue antes que Wally corriendo. ¿Sabes lo que os quiero decir? ¡Pum! Y aparezco aquí al lado. ¿Os imagináis que funciona? Esa sería una cosa como web, pero no. Ah, hola. ¿Venías a por sopa? Ya sabes que hay en la nevera. Tómate toda la que quieras. No, gracias, abuelo. Lo que quiero es el cuaderno de la super técnica que puede tener el tiro espectral. Ah, eso, un momentito. Vamos a ver dónde lo he puesto. ¿Cómo era? ¿Tú te acuerdas? Jo, abuelo, es que eres la pera. No puede ser tan difícil encontrar un dichoso cuaderno. ¿Buscabas esto? Wally, no sabía que te estaba guardando a ti este manual. Ah, esto, ¿me lo das? Es muy importante, tú. Por supuesto, creo que esta técnica te iría perfecta. Aquí tienes. Puto Wally. Muralla de adelante y sui, parece muy difícil. A lo mejor no me sale. ¿Qué te pasa? ¿Es que no sabes hacer nada así y sin que te lleven de la manita? Toma, el judín. Voy a subirle un poquito la música aquí. Ahí está. ¡Harold! Vale, tal vez no tanto. Ahí está. Seguro que estás pensando en usar una super técnica para parar mi tiro espectral, ¿eh? Y te creas que tienes unas en la manga. No, yo... Nunca lo conseguirás. Te equivocas. Logrará bloquear tu tiro con los ojos cerrados. Y veremos quién se ríe entonces. Ahí está, hijo de puta. ¿Cómo vienes aquí, cabrona? Así que vosotros sois el equipo del Raymond del que tanto he oído hablar. No deberíais enfrentaros al sector quinto. Sin el fútbol regulado jamás habríamos accedido a las oportunidades de las que disponemos hoy. Cómeme los huevos. Gracias a ellos, el fútbol juvenil ha llegado a un nivel altísimo. Son un mal necesario y sería mejor que lo aceptarais de una vez. No tiene ni idea de lo que estás diciendo tú. No tenemos por qué aceptar nada. Lo que hacemos es luchar para recuperar el fútbol que nos gusta de verdad. Y ahora suena aquí un puto móvil y me molesta, claro que sí. Es que... mi entorno no quiere que grabe. Es que...
Eso es que me están avisando que voy a perder una vida. Esperemos que no. Arion tiene razón, yo también voy a luchar con todas mis fuerzas. No soy un cobarde. Vamos a enseñarle a todo el mundo cómo se juega al fútbol de verdad. Veo que no vais a atender a razones y yo tampoco he venido a charlar. En cuanto tenga mis cuadernos, puff, desaparezco. Toma por culo. Anda a la mierda ya, gilipollas. Zanjaremos nuestras diferencias en el partido de mañana. Que te vaya a tomar por culo. ¡Harold, espera! Así no se hacen las cosas. Pues yo no pienso quedarme de brazos cruzados. Y ya sé que quizá no sea tan bueno como los demás, y seguramente estaré chupando banquillo todo el partido. Pero no voy a dejar que Harold me tome por un cobarde ni un minuto más. Se va a enterar de cómo jugamos nosotros al fútbol. Así se habla, y yo entrenaré contigo hasta que me duela todo si con eso conseguimos ganar al Instituto de Espejismo. Venga, vamos, no hay tiempo que perder. Tenemos que entrenarnos y ayudar a Wang Chan a aprender la muralla de Atlantis. Vale, Chan Chen ha vuelto a tu equipo, perfecto. Vale, Harold, ¿por qué no le has dicho la verdad? Wally y tú siempre jugáis juntos al fútbol. Pasabais tanto tiempo juntos que pensaba que erais grandes amigos. Oye, tú no le digas nada, es mi problema. No, es que realmente no se lleva mal, pero como que yo qué sé. Pero Harold, ve a practicar al campo exterior. Pues nada, no me hacen ir al puto campo exterior. Gran episodio este, ¿eh? De ir de un lado a otro. Me está encantando. Voy a jugar por lo menos una pachanguita. Aquí la pachanguita diaria, ya sabéis. Ahí está. Sí. Claro, yo según esto llevo 13 minutos, pero a lo mejor llevo 11 en el vídeo, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Bueno, voy a pulsar esto aquí y perfecto. Vale. Pum. Y sé que no he invocado a ningún espíritu guerrero, pero tampoco hace falta. Bueno, le voy a quitar la animación porque tampoco es plan aquí de perder tiempo con las pachangas, porque yo quiero, si puedo dejarlo justo ahí preparado contra para jugar ya el partido en el siguiente episodio, perfecto, contra el espejismo, ¿eh? Ahí está, pues perfecto, es que está casi al 50 el puto Sanguk, pero bueno, vamos por aquí y por aquí, vale. Así que ya tenéis el cuaderno de la muralla de Atlantis, pues ahora vamos a ponernos a entrenar, ¿vale? Puede ser ahora cuando se acaba JP su espíritu guerrero, o era después del espejismo, creo que era después. Eugene, pásala, de eso nada. Tu vaya melón, ¿no? ¿Qué reflejos? Estoy convencido de que tiene madera de portero. Bueno, parece que hay alguien. Vosotros no lo escucháis, pero parece que hay alguien que está matando a alguien ahí en mi calle, tío, qué cojones. Lucien, estoy preparado. Allá va, Wang Chang, intenta detenerlo. ¡Muere Atlantis, tú! Pues se ve que no. Pues como cojones puede reventarle de esa manera Lucien a Wally. Vaya, sigue sin salir, ¿eh? Uf, venga, otra vez. No es una super técnica fácil. No, no la es. Por lo que sea, no la es. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer esa dichosa técnica? Uf, no puedo más. Wang Chang. ¿Qué cojones está? Ah, está ahí apartado solo. Posición fetal. Ay, no, no hay manera de que me salga. No te preocupes, quizás no debería forzarte tanto. Anda, déjame en paz, tú. Oye, ¿sabes que cuando yo era pequeño también se metían conmigo? No soporto los abusones. Hace mucho tiempo juré que nunca permitiría que nadie tratase mal a otro chico delante de mí. Y la verdad es que me he metido más de un buen lío por culpa de eso. Tiene que haber sido duro. Ya lo creo, a veces lo pasaba muy mal. En esos casos, lo mejor que se puede hacer es gritar lo más fuerte posible para desahogarse. ¡Ah! Dicen que encanta su mal espanta. Yo no sé encantar, así que grito, pruébalo. ¡Ya! ¿Qué cojones, tío? ¡Tú! Pues claro que sí. Y así tiene una conversación. ¡Yo! ¡Que te calles! ¡Cállate tú! Y así todo el rato. Podemos seguir entrenando cuando estés listo. Venceremos al Instituto de Espejismo juntos, estoy convencido. Ahí está. ¡Hala! Ahora se ponen todos a gritar ahí. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Al poco, Wang Chan siguió entrenando. Estuvimos toda la tarde intentando encontrar la forma de ganar el partido. Y por fin... Menos mal. Porque no me apetecía estar ahí. ¡Ahí va! Esta vez me va a salir, ya no me importa nada. Harold va a ver lo que es el fútbol de verdad, le guste o no.
¡Ah! ¡Muralla de Atlantis! Y le salió guay al principio. ¡Pum! Pues la ha salido. Lo he conseguido, porras, lo he conseguido, tú. Increíble, Wanchan, qué rápido lo has dominado. Y ya está, pues ya estaría. Hala, venga. Acercaos todos, por favor, os voy a mostrar la alineación del partido de mañana. No puede ser, voy a jugar. Ahí está mi nombre, sí, sí que voy a jugar, tú. Qué cojones. Jaja, sabía que lo conseguiría, bastaba con currárselo sin parar. Es verdad que lo que dijo el señor Dragonfly. Solo hay que tener fe y esforzarse al máximo. Zico. Bravo, Wanchan. Oye, perdona que le haya hecho tan, perdona que haya sido tan duro contigo. La verdad es que no, yo no estaba tan desesperado como tú. No puedo ocultarlo. Subaru. Bueno, a lo mejor, bueno, a lo mejor, yo no sé, pero bueno. A lo hecho pecho, ¿eh? Creo que ya es hora de que le enseñemos a esos ilusionistas un par de trucos, ¿a que sí? Sí, pero la lección que vamos a darles no será ninguna ilusión, sino algo muy real, tú. Toma. Dice, con el nivel actual no podréis, hijos de puta. Vale, está. Puedo utilizar la movida Atlantis con Wally. Y perfecto. Hola, señor Shiles. ¡Ey! Arion. Me alegro de verte. ¿Qué hago, qué, manín? Buscando a Aitor, ya se ha ido a casa. No, hoy no lo estoy buscando a él. Tengo entendido que el equipo tiene un entrenador nuevo. ¿Cómo se porta? ¿Está yendo todo bien? Bueno, desde luego, todo el mundo se está esforzando mucho. Pero era más divertido el entrenador Evans. Ya, te entiendo perfectamente. Yo también echo de menos a una persona a la que no puedo ver. ¿A quién? Ah, claro, a su padre. Sin embargo, tiene sentido. Trabajar en el lugar que me dejó hace que me sienta unido a esa persona. Estoy seguro de que tú estás en la misma situación. Mientras sigas jugando al fútbol, tendrás un vínculo con tu entrenador, ¿no? Sí. Espero que estés escuchando todo bien. Espero. Estoy seguro de que el entrenador Evans solo quiere... Y que lo estoy viendo bien, claro. No te des por vencido solo porque no esté a tu lado. Tiene razón. No pienso rendirme. Gracias, señor Shiller. ¡Hasta luego! Pues venga, toma por culo. Súper necesario esto, ¿eh? Súper necesario. He estado hablando con Jude. Parece que es cierto. Mark está investigando al sector quinto. Ya veo. No ha cambiado ni un ápice. Siempre se mete en camisas de 11 varas. Pues como tiene que ser, cojones. Como tiene que ser, hostia. Jordan, tenemos que ayudarle en todo lo que podamos. Usaremos vale, este paso. Los recursos de los que disponemos para investigar al sector quinto. Está en juego el futuro del fútbol. A este paso no lo voy a dejar por donde quería, pero bueno. Mandas. Callad ya, cojones. Dejadme en paz. Dejadme ser libre. Al día siguiente, antes del partido contra el Instituto Espejismo, por favor. Me pregunto si solo andará hoy por aquí. Cago en la puta. Por favor, dejadme en paz. Coño. Ah, pero si es. ¿Has venido a ver a Sol? Me temo que va a estar haciéndole. Que van a estar haciéndole pruebas todo el día. Vaya, qué lástima. Me ha dicho que solo estaba por aquí para una revisión. Me pregunto si no será algo más serio. Lo siento mucho, pero si te sirve de consuelo, me dijo que no iba a perder ni un solo minuto de vuestro partido de hoy. Seguro que Mark también os estará viendo desde algún sitio. Todos esperamos que ganéis. Y vamos a ganar. Lo importante es no perder vidas, la verdad. Es muy agradable saber que contamos con todo, con tanto apoyo. En este partido pienso sudar la camiseta mucho más aún que las demás. Pues perfecto, venga, vámonos al puto partido ya, por favor. Un momento. ¿A quién se refiere con Mark? O yo no entiendo lo que acaba de pasar, o lo he leído mal, que puede ser. O Arion es retrasado. Quítame tu sucia mano de encima. ¡Oh, no! Alguien está en apuro. Será mejor que vaya a ver qué pasa. Claro que sí. Venga. Adivinad quién no lo va a dejar por donde quería. Bueno, según esto ya voy por el minuto 20, casi 21, pero voy a alargarlo un poco más porque seguramente vosotros no vayáis por ese minuto. Y ahí está esto, esta peña que no sé quién cojones es. Mira, niña, no sé qué haces husmeando por aquí, pero no nos gustas un pelo. ¿Quién eres? Dinos a qué has venido. ¿Has tenido algún contacto con nuestro cliente? No sé de qué habláis, solo soy una estudiante de secundaria. Dejadme pasar, por favor. Oye, ¿puedo ayudarte? ¿Y tú qué pintas aquí? Ah, el club de fútbol del Raymond. No podríais haber llegado en mejor momento. Nuestro jefe quedará muy satisfecho si os damos una lección a todos a la vez. ¡Vamos! ¿Pero qué dices tú? Media hostia. Marca el primer gol, si es que no puede ser, si es que no. Hay gente que no.
que no sabe lo que hace. Oye, súper real, Para nada tenía a Víctor delante, hijos de puta. A ver. Magister. No puedo quitar la puta animación, claro que sí. Como a mí me gusta. Y sí, efectivamente, me da a mí que no lo voy a dejar. Bueno. Mira, me voy a cagar en toda tu putísima madre. Todavía pierdo una vida por culpa del gilipollas ese. Vale, ya está. Completamente aposta la jugada esta, ¿no? Voy a quitar la animación. Ah, vamos a decir, que no puedo quitarla. Sí, puedo quitarla. Parada en pirueta, no me gustaría que se lo parara, porque la verdad sería un poco raro. Vale. Uf, me he puesto en la situación en la que qué hubiera pasado si se lo parara y podría haber perdido una vida. Porque entre que recupera el balón y eso, está sectoriales, hijos de puta. Está Ricardo el 48. Una cosa. Esto en Bokusu no nos llega ni a la suela de los zapatos. Sí, pues te da la boquita, gracias por ayudarme. Será mejor que nos vayamos, ¿no? Vaya, lo siento mucho, pero nosotros no tenemos que irnos corriendo nos tenemos que ir corriendo al instituto. No podemos perdernos nuestro propio partido. Oh no, pero si ya vamos tarde. Ahora sí que no vamos a llegar a tiempo. ¡Arion! Es que Arion es medio tonto. Más te vale que tengas un buen motivo para haberme hecho venir hasta aquí. Perdona, no hay tiempo para explicaciones. Estaba ayudando a esta chica a... Lul. ¿Dónde se ha metido? Basta de charla, subíos a la caravana y a ver si no nos encontramos ningún atasco. Vamos al complejo deportivo ruleta. ¡Al complejo deportivo ruleta! Y a tomar por culo, venga, va. Pues me da que... Me tocará... Ir hasta el... No ha jugado con fuego, señorita Blaze. Él no soportaría que a usted le pasase algo. Ya lo sé, pero tiene que haber algo que pueda hacer. Pues eso, que voy a tener que ir hasta el estadio y ya... Bueno, ¿qué cojones? Lo vamos a dejar por allí. Porque yo creo que ya tampoco llevo mucho tiempo. Así que, ¿quiero subirte al tren ruleta? Sí, quiero subirme al tren ruleta. Que me hagan subirme al puto tren ruleta para ir hasta no sé qué sitio. Me parece un poquito mierda, pero bueno, ya estamos en la estación aquí, esta de aquí, de tomar por culo. Y... Wally. Anda, hola, Faite. Ahora ya hemos de camino al partido. Sí, ya falta poco, ¿eh? ¿Has logrado que te salga la muralla de Atlantis? Jaja, pues claro, ya lo tengo todo controlado, tú. Bueno, vale. Oye, Wally, ¿nunca te ha extrañado...? Claro que sí, buen móvil ahí. ¿Nunca te ha extrañado que después de que Harold dejara de ser tu amigo nadie se volviera a meter contigo? ¿Ni una sola vez? ¿Eh? No te entiendo. ¿Qué quieres decir tú? Puto móvil de polla. Nada, déjalo. Tienes un partido que jugar rápido. O llegarás tarde. Ahorita quería decir algo, ¿eh? No lo sé. No me es raro. Vale, ve al estadio para disputar el partido. Vale, pues ya está. Ahora sí que sí lo vamos a dejar por aquí, por lo menos. Más o menos quería dejarlo por aquí. Sino que, bueno, lo quería dejar un poquito más por delante para ya jugar el partido directamente en el siguiente episodio. Pero bueno, ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar vuestro like. Podéis suscribiros si aún no lo estáis. Que bueno, episodio número 36. No lo sé, yo creo que ya, como digo siempre, ya a estas alturas dudo bastante que no estéis suscritos y me estáis viendo, pero bueno, puede darse el caso, así que si no estáis suscritos, pues suscribiros, que me hacéis bastante feliz, la verdad. Y pues nada, dentro de 2 días, a las 4:30 hora española, si no nos ha pasado a nada, ni a Ale ni a mí, pues tendréis el episodio número 37, y pues nada, repito, tendréis abajo en la descripción el canal de Inazumable en Competitivo para ver su punto de vista, que también está bien, si estáis viendo el mío. Y pues nada, esto es todo, gente, hasta la próxima. ¡Chao!